tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con mis compañeros Rafa Huemanzin, a toda la gente que está allá, Sergio Camus en la cabina, quienes desde Canal 22 están poniendo los hilos que permiten que estemos conectados a distancia los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Huemanzin, Rafa. ¿Qué tal, Laura, amigos del auditorio? Muy contento de saludaros. También buenas noches a Laura Regis en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Y además, ya con las manos lavadas, quedándonos en casa, predicando con el ejemplo, vamos a platicar de algo que ya anticipábamos el día de ayer, que tiene que ver con algo que se celebra el día de hoy, el Día Internacional de la Danza, y no solo la cartelera, sino reflexiones muy importantes, ¿no es así, mi querido Weman? Así es, Rafael, amigos, muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan de nueva cuenta. Y esto que mencionas, Rafael, es muy importante porque sabemos que en todo el mundo se está viviendo una crisis económica derivada y también potencializada por la crisis pandémica del COVID-19. Por ello, 1,500 miembros del Comité Nacional de Danza en nuestro país han alzado la voz para buscar que sean garantizadas las ofertas de trabajo, toda la infraestructura necesaria para que parte de las artes en este campo, en este caso, una de las artes escénicas, la danza, esté garantizada en este año. A través de una carta dirigida al Poder Ejecutivo, a los gobiernos estatales y a todos los titulares de cultura del país, el Congreso Nacional de Danza propone una serie de acciones para reactivar ese sector artístico. Creo que están abiertos estos programas de desarrollo social, pero no tienen aspectos específicos para el sector de la danza, ni están garantizando la participación del sector artístico en estos programas. Creo que ese es el meollo del asunto. Firmada por más de 1,500 miembros, las acciones que integran la misiva tienen el propósito de amortiguar la crisis económica, evitar que haya más pérdidas de empleo y la cancelación de contratos provocados por la pandemia. Sí necesitamos que empiecen a considerar la condición del artista para el diseño de política no solamente cultural, sino de política social para el arte y la cultura. Una colaboración a nivel estatal, a nivel regional, para la movilidad de los grupos artísticos, para generar eventos, festivales, encuentros en conjunto, es decir, compartir recursos y que se pueda contratar de forma directa a las agrupaciones de danza, ¿sí? Otro asunto que es ya inminente en distintos foros de discusión es el seguro de desempleo. Las propuestas están divididas en 5 temas: programas sociales, estímulos económicos, educación, producción y danza en línea. El manejo de las emociones a través del cuerpo, que pueden ayudar a solventar en escuelas, asilos, en reclusorios, esta parte de sanear después de una contingencia como esta, esta parte de generar comunidad, reflexión, otro tipo también de relación con las emociones después de esta contingencia y sobre todo con el incremento de la violencia de género en esta situación, ¿no? Abrir el espacio para empleos a los profesionales desde ese punto consideramos muy importante. Sabemos que es un reto grande, que es complejo. No aspiramos a que se solucione todo, pero que sí empecemos a poner las bases de lo que queremos sea como una política pública y en beneficio de la danza. Noticias 22, Óscar Cortés. Y seguimos con el asunto de la danza. La prima bailarina del Stadtballet de Berlín, Elisa Carrillo, hizo reflexiones al respecto, pero además también ha montado en su plataforma varios videos de sus recientes coreografías y nos platica cómo va su acondicionamiento físico en casa. Elisa Carrillo, así como muchos otros creadores, han tenido que detener su actividad, pero siguen presentes a través de sus plataformas. Recientemente presentó en su canal de YouTube Infinita Frida, pieza coreográfica que no retoma la vida de la pintora, pero sí refleja su fuerza y la inspiración que le genera a la primera bailarina.
En distintos momentos, Elisa Carrillo ha mostrado cómo continúa con su preparación desde casa, pero reconoció que a pesar de que se ejercita y toma clases con los maestros de la compañía por distintas plataformas, no se compara con lo que hacía antes de la pandemia. Además, ha expresado su preocupación sobre los momentos que pasa el gremio al decir que quienes se dedican al teatro y a presentarse en salas de conciertos se enfrentan a una situación difícil porque su trabajo es de contacto al 100%, por lo que sus actividades serán de las que tardarán en volver a la normalidad. Con información y texto de Alberto Aranda, Óscar Helguera, Noticias 22. Bien, en este Día Internacional de la Danza tenemos muchas, muchas propuestas para ustedes, entre ellas el Lago de los Cisnes, a través de la Compañía Nacional de Danza, que llega a nuestra pantalla a través de Contigo en la Distancia. Obra emblemática del repertorio dancístico, el Lago de los Cisnes se ha convertido en sinónimo de gran ballet. Llevada a escena, la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y la joven Odette, Reina de los Cisnes, es una de esas experiencias que vale la pena ver y vivir una vez en la vida. Pero no siempre fue así. Con todo y la popularidad de la que goza actualmente, no deja de sorprender que en su tiempo fuera un fracaso. En 1877, cuando Piotr Ilich Tchaikovsky estrenó la obra, cuya producción original contó con la coreografía de Julius Reisinger, la crítica fue lapidaria. Se dijo incluso que difícilmente se convertiría en un ballet de repertorio y nadie lo iba a lamentar. Producto de la decepción que supuso el poco interés que su composición despertó, Tchaikovsky volvió la espalda a la danza y no escribió más música para ballet hasta 1890, cuando comenzó a trabajar codo a codo con Marius Petipar. Juntos crearon, como sabemos, la tríada fundamental del ballet universal. En enero de 1895, en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el Lago de los Cisnes alcanzó el éxito que le ha convertido en un clásico imperecedero, esta vez con una coreografía de Petipar e Ivanov. Por desgracia, Tchaikovsky no alcanzó a ver o siquiera imaginar la trascendencia de su obra, pues falleció 2 años antes. En la actualidad, es difícil constatar cuántas versiones de este ballet existen. Las más exitosas se derivan del montaje de Petipar e Ivanov, considerado el definitivo. Tal es el caso de la versión coreográfica de Mario Galizzi, con 4 escenas en 2 actos que la Compañía Nacional de Danza llevó a la sala principal del Palacio de Bellas Artes hace un par de años y que quedó registrada en video. Ahora, aquella gala inolvidable puede ser vista por todo el público de manera gratuita a través de la plataforma Contigo en la Distancia que promueve la Secretaría de Cultura. Una excelente alternativa para revivir o disfrutar por primera vez este entrañable cuento de hadas, donde la riqueza melódica ofrece un terreno fértil para el lucimiento de los intérpretes y cuya hechizante historia recorre toda la gama de las emociones humanas. Pues en efecto, el legado no solo de Tchaikovsky, sino de Nadezhda von Meck, su mecenas, la que nos permite disfrutar año con año, ya lo escuchamos en la nota, uno de los imperdibles de los clásicos de la danza. Y a propósito del Día Mundial de la Danza, el Centro Cultural Los Talleres continúa celebrando esta efeméride a través de su página de Facebook. Esta es la información y con esto nos vamos a una pausa. El Centro Cultural Los Talleres se suma al festejo por el Día Internacional de la Danza, con un programa de actividades que inició desde las 9 de la mañana y que en estos momentos continúa desarrollándose a través de Facebook Live. A lo largo de este miércoles, el espacio cultural que dirige la maestra Isabel Beteta ha ofrecido al público clases gratuitas online con distintos maestros de los talleres, facilitando así el encuentro de manera remota entre amantes de la danza y un amplio espectro de disciplinas, del ballet clásico a la danza contemporánea. La jornada inició como no podía ser de otra forma, con una clase exhaustiva de pilates a cargo de la maestra Janet Martínez. Posteriormente, la bailarina y coreógrafa Olga Rodríguez impartió una clase de ballet que fue muy bien recibida por el público que se congregó en la red social. Al mediodía, Leonardo Romero compartió algunos secretos de la interpretación del baile flamenco, mientras que los maestros Eustorgio Guzmán y Maribel Michel, en sendas clases de 50 minutos, trabajaron distintos registros expresivos de la danza contemporánea,
Como fundadora de esta institución y siendo ella misma una institución, la maestra Isabel Beteta no podía quedarse al margen de este festejo. La suya fue una invitación a fortalecer y trabajar en conjunto el cuerpo y el espíritu a través del yoga. Luego de un receso, las actividades se reanudaron con clases de tai chi, salsa y hasta ori tai ti, el baile tahitiano por excelencia. A eso de las 8:30 de la noche, la compañía Nemian Danza Contemporánea hará la presentación de una obra de videodanza, para así hacer caer el telón virtual de esta fiesta que para algunos será, en el mejor de los casos, la puerta de entrada al fascinante mundo de la danza o la renovación de sus votos de amor a esta forma del arte en movimiento. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Realmente del arte sin la locura. Tu mente se va y no sabe realmente cuándo volverás, ¿no? Muchos artistas han sacado partido de ella para crear. Van Gogh, Schumann, Claudel y Virginia Woolf. Y algunos de ellos han realizado grandes obras. No es que estemos locos, es que el ser humano es extraordinario. Locura, capítulo de estreno. Ramón Jenner presenta Esto es Arte. Series estelares, sábado, 21 horas. Somos un gran país que siempre ha salido adelante. México tiene una historia de retos que hemos superado juntos. Luchas en las que siempre hemos estado unidos. También esta batalla la vamos a ganar. Y cuando regresen los abrazos, vamos a trabajar juntos. Como siempre, contigo elevaremos la voz para recuperar tu empleo, mejorar el sector salud y detener la delincuencia. Porque nuestras causas son las de las familias de México. Nos pondremos de pie y lo haremos juntos. PRD, la verdadera izquierda de México. Aquí queremos hablar con gente de distintas generaciones, cómo lo vive, cómo lo vivimos entre mujeres. Y no vamos a hablar de esos temas recurrentes de mujeres en revistas femeninas. El Nido. La lucha feminista tiene que involucrar también a más personas. Yo vi varias marchas, o sea, ahí habían muchas demandas. No se trata de una guerra de sexos ni de hombres contra mujeres. Creo que es más bien gente mala contra gente buena. Con Kimberly Armengol y Mariana H. Sí, tú siempre estás en buena onda. Estreno, miércoles 23:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22, es miércoles de Diáspora Cultural. ¿Y qué nos tienen preparados, Laura, Edgardo? Edgardo, qué gusto estar de nuevo contigo en una nueva entrega de Diáspora Cultural. Hoy nos vas a hablar de dos personajes que ya nos permitiste descubrir, uno este año, principios de este año, otro a mediados del año pasado, y de nuevo están presentes aquí, nos traen grandes mensajes. Sí, seguimos con este recorrido por la diáspora cultural mexicana desde la cuarentena. Y hoy vamos a retomar dos historias de dos miembros de la diáspora cultural que ya han estado con nosotros, como bien dices. Vamos a empezar con Arturo Casares. Él tiene ya casi 20 años viviendo en China, vive en Shanghai. Desde allá tiene una productora de televisión, es documentalista. Salió de casa, finalmente. Él vivió el centro de la epidemia desde China y nos va a contar cómo lo vivió y qué ha pasado, ya gracias a que pudo salir y que pudo elegir un extraordinario escenario para contarnos desde Shanghai su propia historia. Vamos a verlo. Querido Edgardo, buenas noches a ti y a tu auditorio. En este espacio me gustaría compartirles mi experiencia del momento más álgido de la crisis del coronavirus aquí en China, que es donde vivo, en la ciudad de Shanghai. Como fue durante el Año Nuevo Chino, nosotros estábamos viajando por Portugal, estuvimos 2 semanas y luego nos tuvimos que quedar una semana más porque nos cancelaron nuestro vuelo y mi hija se enfermó de calentura, así que no podíamos viajar de esa manera. Pero bueno, finalmente pudimos regresar ya hace 2 meses y al día de hoy, 4 meses después de que salieron las noticias del virus en China, ya la vida está regresando a la normalidad, la gente está en las calles, obviamente todos
con tapabocas y, bueno, lavándonos las manos lo más que podemos. Esta experiencia me ha dejado dos reflexiones que quisiera compartirlas. La primera es el impacto económico que este virus va a tener y espero que en México tanto la iniciativa privada como el gobierno encuentren una manera para que no se pierdan tantos empleos y de manera personal que apoyemos a la gente que vive al día. Por otro lado, creo que es muy importante que este monumental sacrificio que se está haciendo para frenar al virus se haga bien, nos quedemos en casa lo más posible y si salimos, que salgamos con tapabocas, aunque sea hecho en casa, y nos estemos lavando las manos lo más posible. Y bueno, espero, mi querido Edgardo, que pronto estemos tomándonos una chela en un mundo libre de COVID-19. Te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos muy pronto. Bueno, pues sí será bienvenida esa chela, esa cerveza, como nos acaba de decir Arturo Casares. Y ahora nos vamos a otra parte del mundo, el otro lado del mundo, para hablar de una artista visual, como decíamos, pero además curadora, promotora de la cultura de arte. Sí, vamos ahora a donde estamos en este momento, en el centro de la epidemia, Washington, en Estados Unidos. Y lo que es interesante, hizo un video muy íntimo de qué hace un artista en una situación como esta. Siempre se impone la voluntad creativa, el temperamento artístico puede con el COVID y mucho más. Vamos a ver cómo lo hace Irene Cloutier desde Washington. De los proyectos en los que he estado trabajando en este confinamiento ha sido en organizar diferentes grupos y retículas y acomodos de esta serie que se llaman Objetos Cotidianos. Son ejercicios rápidos hechos con marcador y coloreados con plumones de punta de pincel, que voy a presentar algunos de ellos en una galería en Washington y otros en la Galería Casa X en la Ciudad de México en el mes de septiembre. Otras de las cosas en las que he estado trabajando es en volver a colorear o retocar el color de todos estos dibujos. Encontré en las retículas en las que estaba armando varios dibujos que estaban hechos de hace 5 o 6 años con marcadores crayola o marcadores que no eran artísticos, donde el color se deslava. Como pueden ver aquí, este naranja de la pistola está hecho con un marcador artístico y el color es mucho más brillante y más vivo. Y el otro, este que está aquí abajo, está hecho con marcador crayola que está deslavado y por eso los voy a restaurar. Ahora les voy a enseñar mi cuaderno de dibujo. Como pueden ver, estos dos primeros son dibujos que sí hice ahorita en la cuarentena. Otros son ejercicios que he venido haciendo de estudios de otros artistas, de abstracción, de color, de matices, despensas, objetos, escritorios, espacios. Y así es como he ido trabajando en esta serie de objetos cotidianos que la empecé desde hace 6 años. There's a certain kind of intellectual snobbery that comes with dismissing all art fairs as some horrible event that just sees the unfolding of a venal art world at its maximum expression. También les quiero compartir un poco el espacio de mi estudio. Este es mi pequeño estudio, mi mesa de trabajo. Aquí reorganicé casi todas las piezas, colgué otras para tener más espacio, reacomodé materiales de empaque. Reacomodé la mesa, esta es la pieza en la que estoy trabajando ahora, que va a llevar resina, que lo voy a vaciar ahora que se vaya mi hijo en estos días. Esta es la vista que tengo desde el estudio y bueno, un poco la idea es enseñarles el espacio desde donde hago y suceden las cosas. Mi cámara, mi colección de juguetes mexicanos y no mexicanos, las cosas que me inspiran. Wow,
Bueno, qué suerte de poder entrar a la intimidad creativa de Irene Cloutier, ver que sigue activa, que está revisando colecciones, series anteriores, Edgar. Sí, vámonos vamos a ver la próxima semana, vamos a ir a Australia y a París para continuar con este recorrido de nuestra diáspora cultural en la lucha por la vida, que es lo que vivimos ahora en este momento. Bueno, y el valor del arte justo en este momento también. Nos vemos la próxima semana, Edgardo. Tenemos mucho más. ¿Qué hay por ahí, Rafa? Así es, mi querida Laura, pues celebrando como siempre la diáspora cultural y también la diáspora en sentido contrario, porque ahora es turno de visitar, como cada jueves, la Casa de Buñuel en este ciclo que ha tenido tanto éxito y que ha reunido a destacadas personalidades del séptimo arte. No es la excepción esta semana, por ahí estarán Óscar Uriel y Héctor Bonilla. Todo listo para la cuarta sesión de Jueves de Cine en Casa de Buñuel, que en esta ocasión recibe al actor y productor de cine, teatro y televisión, Héctor Bonilla, cuya vocación por las artes escénicas surgió muy pronto en su vida. Resulta que en tercer año de secundaria, en la secundaria 15, la maestra de lengua y literatura españolas, la apodaban la Leona, me subió al auditorio de la secundaria 15 a hacer un paso de Lope de Rueda. Y de pronto yo me di cuenta que la gente se reía cuando yo quería y se callaba cuando yo quería. Y dije, de aquí soy. Contrario a lo que sucede con otros actores, Héctor Bonilla trató de crear proyectos propios que modificaran la forma de hacer televisión. Así comenzó la realización en Televisa de la telenovela La Gloria y el Infierno. ¿Qué hice? Bueno, pues organizar una telenovela que se hiciera sin pisar un foro. Por primera vez en la historia de Televisa, todo en locaciones, conseguimos la Hacienda de la Gavia, que era la más bella hacienda de México. Le hablé a un director de cine para tener un punto de vista de atrás de cámara y no admití que hubiera un solo actor de televisión. El objetivo revolucionario. La producción fue un éxito, pero no fue bien visto al interior de la empresa. Su siguiente telenovela siempre encontró trabas para su realización. Tiempo después, el actor incursionó en el mundo del cine. Junto con el cineasta Alfredo Yoskovics, realizó El Cambio, la primera película de ficción que se hace fuera de la industria. Luego llegaría Meridiano 100. Estos dos filmes fueron los antecedentes de Rojo Amanecer. Se me ocurrió buscar un guión. Por un lado Jorge Fons, por el otro María Rojo. Me aconsejaron un guión, Bengalas en el Cielo, que era el nombre original, lo que acabó siendo Rojo Amanecer. Son luces de bengala como en las películas. La película fue filmada de forma clandestina en una bodega, con muchos problemas financieros, y una vez terminada fue censurada. Esta es una pequeña parte de la trayectoria de Héctor Bonilla, que el jueves conversará con Óscar Uriel a las 18 horas en vivo por el canal Cultura en Directo.unam en YouTube. Dejen de estar de revoltosos. No, con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, ya hemos hablado mucho de que hoy es el Día Internacional de la Danza, pero el día de mañana es el Día del Jazz. ¿Y cuál es la oferta que podemos encontrar en el Festival Neuma? Vamos a conocerla. Para conmemorar el Día Internacional del Jazz, que fue proclamado por la UNESCO el 30 de abril del año 2011, Neuma, el Festival de Jazz de la Ciudad de México, transmitirá un concierto que fue grabado en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Es un concierto que ya está grabado, ya se mezcló, editó y todo. Debido a la contingencia tuvimos que hacerlo de esta manera. Inclusive el día que lo hicimos se decretó la fase 3, ¿no? Entonces yo estaba así de que, híjole, ya no se va a armar, ¿no? Pero se logró. Esta actividad forma parte de la tercera edición de este encuentro, que tiene el objetivo de difundir en toda su diversidad a este género musical. Vamos a tener un concierto estelar que se compone de dos tríos. El trío de Israel Kupich con Francisco Lelo de la Rea y Jorge Fernández, donde ellos tocan un jazz un tanto más tradicional,
más recatado, muy armónico, ¿no? Mientras que contrasta, me gusta mucho que en Neuma siempre ponemos contrastes con el trío de Gustavo Nandayapa en la batería, Arturo Báez en el contrabajo y Diego Franco en el saxofón. Ellos ofrecen ya una propuesta un tanto más arriesgada. El concierto se va a transmitir en las redes de Neuma, del Facebook, que lo pueden encontrar como Festival Neuma MX o Festival Neuma Internacional de Jazz, ¿no? Y la Secretaría de Cultura va a hacer una transmisión en directo también. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues qué bien que se pudo armar este festival que se pone realmente muy, muy interesante, que es muy diverso. Nos vamos a la pausa con la recomendación que siempre les hacemos. Esto no cambia, la recomendación no cambia, lo que cambian son los contenidos. Y vean qué bueno va a estar el programa de Kimberly and Arvin Gold, Debate 22, en un ratito más, cuando termine Noticias 22, porque va a estar el director terapéutico de la clínica Atendiac, Rubén Maldonado, para hablar de un tema que ojalá no lo estén viviendo, pero más vale prevenir la depresión en la pandemia. ¿Qué tal? Se pone a veces complicado en las familias. Así que, bueno, hay que enterarse, hay que informarse. Y si desafortunadamente alguien lo está viviendo, aquí va a encontrar varios comentarios y varias respuestas. Vamos a la pausa. Estamos en cuarentena y que no podemos salir de casa, nosotros le hemos dado un giro. Haremos un recorrido por lo más destacado del acontecer cultural. Esta propuesta y reflexión sobre el cuerpo como soporte de la obra artística nos lleva, conscientes o no, a reinventarnos. Todos los puntos de vista, así como eventos, espectáculos y tendencias en todo México. Y hay que ver cuán mortífero finalmente termina siendo. Guemancio Rodríguez presenta Semanario N22, sábados 18:30 horas. Desde hace ya 3 meses vivimos una situación muy particular en el mundo, una situación de la que el cine, su industria y su difusión no se han salvado. En esta emisión de Encuadre Iberoamericano hablaremos de varias películas y muestras de cine iberoamericanos que se han estrenado directamente en plataformas digitales. Haremos una revisión de películas que suceden en prisiones o en enclaustramiento y cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Y los invitamos a la nueva emisión de Encuadre Iberoamericano. Por Canal 22. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro en basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Bueno, y mañana no solo se celebra el Día Internacional del Jazz, sino también celebramos la infancia, todos los niños y las niñas de México y el mundo, que muchos de ellos son más avezados, las generaciones venideras, mucho más avezadas en el uso de las tecnologías. Por eso esta oferta les va a ser muy atractiva, porque la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tendrá un festejo virtual. Veamos de qué se trata. Para el 30 de abril, los niños tendrán desde la tarde distintas opciones para pasar su día. Esto a través de la plataforma Capital Cultural en nuestra casa. Ya tenemos muy amarrado con el DIF local, a las 3 de la tarde, a la hora de comida, una serie de cuentacuentos, de títeres, etc. A las 4 de la tarde vamos a tener el apoyo y la aportación de algunos de los más importantes circos mexicanos en el mundo, que nos están brindando la posibilidad de garantizar a los chiquitos pues esta idea de estar en los circos que ellos conocen, Hermanos Gasca, etcétera, etcétera. Circo Demente, a que nos hiciera un espectáculo de nuevo circo en el Teatro de la Ciudad de México, que se pregrabó. Tenemos que ser muy honestos con todo el mundo, decirlo que así fue. Antes de que iniciáramos en esta tercera fase, ya teníamos nosotros preparada esta parte que se llama Buscando al Circo Demente, que va a tener diferentes locaciones dentro del propio
teatro de la ciudad. Posterior a esta transmisión, se enlazarán con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien contestará a los niños las dudas que tengan sobre el coronavirus. Con toda esta oferta, desde el 21 de marzo, la plataforma ha recibido 14.685.663 visitas. Este número se espera que crezca, ya que se ha creado un puente entre Buenos Aires y México para ofrecer su oferta cultural. Y se espera que en breve se sumen las ciudades de Bogotá y Barcelona. La idea nuestra de Buenos Aires y de tu servidor es que esto se mantenga y se instituya una plataforma iberoamericana que permita estar nutriendo, pasando este proceso, seguirla manteniendo como un vínculo, porque de lo que nos estamos dando cuenta es de que esta innovación nos permite garantizar un mayor número de derechohabientes, tengo que decir, a los derechos culturales. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí tienen la oferta, la propuesta de la ciudad. Escucharon ahí algo raro. Bueno, tiene que ver con que estamos conectados por la fibra óptica en este momento en diferentes partes, tal y como ocurre cuando nos conectamos en casa con cualquier otra persona. Y vamos a continuar con algunas. Encontrar estos de la red en materia de cultura, Alas y Raíces, tiene un programa para los pequeños. Vitamina C. Durante el 30 de abril y como parte del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura Federal, se transmitirán en diversas plataformas digitales una serie de cápsulas que Alas y Raíces realizó en colaboración con artistas y creadores para los niños y niñas que permanecen en confinamiento. Vitamina C es el nombre del proyecto que tiene como misión estimular las habilidades y la imaginación del público infantil y juvenil a través de música, teatro y literatura. Y al sol asomarse desde mi ventana bien temprano. Y le dije que yo iba a venir a contarles unos cuentos. Y estas cápsulas consisten en una oferta muy variada de laboratorios creativos, actividades, talleres, narraciones orales, presentaciones artísticas, dirigidas especialmente a niñas y niños que están formando parte de esta reclusión voluntaria en sus hogares. ¿Qué pueden encontrar allí? Pues cómo hacer música con platos, con vasos, con cucharas, cómo hacer malabares con naranjas, cómo componer sus propias canciones, cómo hacer canciones de rap, cómo hacer sus títeres y su propia función de títeres sin salir de casa. Hola amigos, estamos aquí otra vez en otro tutorial de Alas y Raíces. Marionetas de la Esquina, Monedita de Oro y Cabaret Misterio forman parte del elenco que participa en la programación. Vitamina C iniciará a las 8 de la mañana y terminará a las 8 de la noche del 30 de abril y la transmisión continuará el 1 de mayo en el mismo horario. Podrá verse en las redes sociales y la página oficial de Alas y Raíces. Además de esta propuesta, la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil lanzó la convocatoria de creación literaria y obra gráfica Alas de Lagartija y las otras tintas. ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Qué bien que te encontré! Se trata de dos convocatorias para llevar a cabo publicaciones. La primera, Alas de Lagartija, se trata de publicaciones, libros de autor, es decir, estamos convocando a todos aquellos autores de 16 años en adelante, es decir, a partir de los 16 años, si tú escribes poesía, escribes cuento, escribes narrativa en general para niñas, niños, adolescentes, para primera infancia, pues puedes enviarnos tu libro a Alas y Raíces en la página www.alasyraices.gob.mx. está la convocatoria. ¡Te tengo un reto! Por su parte, la convocatoria Las Otras Tintas invita a los artistas y diseñadores que realizan novela gráfica a participar con sus obras para formar parte del acervo de esta coordinación. Noticias 22, Karen Rivera. Sí, es que quiero contarles un poema que escribí. Aquí
haremos un recorrido de gran agilidad visual y precisión descriptiva a través del conjunto de tesoros arquitectónicos custodiados por el patrimonio nacional. Los cristianos conversos, moriscos y sarracenos aportaron exotismo frente a la austeridad de los arquitectos hispanos, cuyo fundamento era la piedra. Así nació la arquitectura mudéjar. Tesoros de la Corona, serie de estreno, martes 18 horas. Uno de los precursores del cine documental independiente en España a partir de la década de los años 60 del siglo pasado. Nodo es como una pantalla que oscurece todo lo que está ocurriendo en un soporte conflictivo en la sociedad española. Con mi cine he dado voz a personas anónimas que no tenían voz. Contra el Nodo, Llorenç Soler o la pulsión por la honestidad. Estreno, jueves 22:30 horas. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Jugar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Gobierno de México. Ahora que estamos en cuarentena y que no podemos salir de casa, nosotros le hemos dado un giro. Haremos un recorrido por lo más destacado del acontecer cultural. Esta propuesta y reflexión sobre el cuerpo como soporte de la obra artística nos lleva, conscientes o no, a reinventarnos. Todos los puntos de vista, así como eventos, espectáculos y tendencias en todo México. Y hay que ver cuán mortífero finalmente termina siendo. Guemancio Rodríguez presenta Semanario N22, sábados 18:30 horas. Desde hace ya 3 meses vivimos una situación muy particular en el mundo, una situación de la que el cine, su industria y su difusión no se han salvado. En esta emisión de Encuadre Iberoamericano hablaremos de varias películas y muestras de cine iberoamericanos que se han estrenado directamente en plataformas digitales. Haremos una revisión de películas que suceden en prisiones o en enclaustramiento y cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Y los invitamos a la nueva emisión de Encuadre Iberoamericano. Por Canal 22. Aquí queremos hablar con gente de distintas generaciones, cómo lo vive, cómo lo vivimos entre mujeres. Y no vamos a hablar de esos temas recurrentes de mujeres en revistas femeninas. El Nido. La lucha feminista tiene que involucrar también a más personas. Yo vi varias marchas, o sea, ahí habían muchas demandas. No se trata de una guerra de sexos ni de hombres contra mujeres. Creo que es más bien gente mala contra gente buena. Con Kimberly Armengol y Mariana H. Sí, tú siempre estás en buena onda. Estreno, miércoles 23:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22 y hay algo que debemos de reflexionar todos los mexicanos, especialmente por el tipo de enfermedades que tenemos en este país. Ojo, la mayoría de las cosas que encuentran empaquetadas no son lo mejor para comer. Por ello, se va a estrenar una serie que tiene que ver con los niños que se llama Lo que te vas a comer. En mayo del 2014 se actualizó la ley para que los... ¿Sabes en realidad qué contienen los alimentos que consumes? ¿Si pueden causar daño a tu organismo o si sus empaques afectan al medio ambiente? Estas preguntas inspiraron a niños y a niñas a crear la serie ¿Te lo vas a comer? Proyecto que estrenará Canal 22 en su barra infantil Click Clack y que busca promover entre los más pequeños del hogar la toma de decisiones conscientes e informadas en cuanto a su alimentación. Es un proyecto de televisión participativa. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que un poquito nos inventamos. Está sustentado en el asunto de los derechos de los niños. Los niños tienen derecho a tener espacios para el ejercicio de su libertad de expresión y tienen también derecho a saber. La idea principal de esta serie, dirigida por Irma Ávila, surgió con los alumnos del taller de producción audiovisual para niños del Laboratorio de Ciudadanía Digital, que se impartió de julio a noviembre de 2019 en los estudios Churubusco. Cada uno de los contenidos informativos del proyecto fue elegido por los alumnos, quienes se interesaron en temas como la obesidad y diabetes infantil que enfrenta el país, la importancia del ejercicio y de conocer los etiquetados de los alimentos. Lo que hicimos fue que Irma o los talleristas nos daban un tema a investigar, nosotros lo investigábamos y después ellos nos explicaban
qué era lo que teníamos que hacer después. Por ejemplo, reportajes o animaciones, que son algunas que están en el programa. Compartirlo es bueno para que sepan los niños qué es lo mejor que pueden comer para tener una vida sana. Que se fijen en lo que están comiendo, porque como decía antes, las fábricas no siempre ponen lo que en realidad estamos consumiendo, lo que van a vender, lo que están vendiendo. La serie se conforma por 4 capítulos de televisión y un micrositio en el que los pequeños podrán aprender a preparar platillos de desayunos, comidas y cenas, con tips de seguridad en la cocina y retos que invitan a niños y niñas a compartir a través de videos su experiencia como cocineros o como bailarines mientras se divierten. Los 10 mejores se transmitirán en Clic-Clac. También está la sección de tips de seguridad con Doña Angustias, que ella no se angustia, nada más previene. Además, fíjate, ella cocina a borda, es una mujer muy activa y dice que ella no es millennial, es viegenial. Y entonces ella se conecta con los niños y les da tips de seguridad para que preparen sus alimentos. ¿Te lo vas a comer? Tendrá un preestreno el 30 de abril a las 2:45 de la tarde y su estreno se realizará el sábado 2 de mayo a la 1 de la tarde en el Canal Cultural de México. Les sugiero a todos los niños a que hagan el reto de las 4 recetas y que nos manden sus videos para que ellos también puedan estar en Clic Clac por Canal 22. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, además de esto, además de la receta, la buena alimentación que promueve Clic Clac, este segmento de Canal 22 para niños y niñas les tiene muchas sorpresas mañana todo el día. No se despeguen, aprovechen que ahorita nos está yendo a la escuela para ver toda esta programación que es divertida, en la cual van a aprender muchísimas cosas. Un día dedicado a muchas cuestiones, muchos asuntos de niños en Canal 22. Y seguimos con otras propuestas. La que les tenemos a continuación es del Museo Universitario Arte Contemporáneo, que tiene preparadas gran cantidad de actividades en línea. Les vamos a conocer. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM se suma a las celebraciones del Día del Niño en el espacio virtual. El MUAC ofrece 4 videos que presentan actividades de sus talleres. El primero de ellos es Frota y Descubre. La textura de la tabla. Inspirado en el trabajo del artista filipino David Medalla, el MUAC ofrece la posibilidad de crear, de manera lúdica, esculturas efímeras con 3 simples ingredientes. Jabón líquido, un trapo, un vaso con agua. No tires las chanclas viejas. Mejor, descubre cómo el artista Marcos Kurtich las empleó para crear ingeniosas impresiones. Sí. ¿Ustedes se imaginan qué material fue el que encontraron más? ¿Has visto una cara en una papa o en una nube? También el artista Marcos Kurtich, en cuyo trabajo se inspira la actividad Caras. Puedes recortar los ojos de los personajes que aparecen en ellas. Estas son algunas de las actividades interactivas que ofrece el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en este Día del Niño. Puedes descubrirlas en el sitio electrónico muac.unam.mx e incluso compartir tus creaciones con los hashtags que aparecen en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y también se suma a la celebración el Fondo de Cultura Económica. Con trivias, concursos de disfraces, música y descuentos, celebrará el Fondo de Cultura Económica en su día a los lectores más pequeños. Las dinámicas tendrán que ver con un concurso de disfraces, adivina en el fondo quién soy. Se trata de disfrazarse de personajes de libros infantiles o juveniles del Fondo de Cultura Económica, uno más de creación de canciones o música a partir de un texto o personaje. Este concurso, certamen, se titula Cantemos a la orilla del viento y Cuéntame qué te cuento, que consiste en una serie de trivias que se van a publicar a lo largo del día en las redes sociales, igualmente, como ya te mencionaba, tanto del Fondo de Cultura Económica, Twitter y Facebook, como las de obras niños y jóvenes. Esas son primordialmente las actividades que tenemos planeadas. Además de ello,
vamos a tener a las 5 de la tarde del día de mañana, 30 de abril, una conversación en directo, como es el directo en estos momentos del mundo, vía Facebook o vía, pues, Internet, una tarde entre dragones y otros personajes fantásticos. En esa conversación, Oscar, amigos del auditorio, va a participar Cornelia Funke, la famosísima escritora alemana que ha ganado, bueno, el Estilete de Plata en el año 2004, la Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en el año 2008 y el Roswitha Prize también en 2008, quien es autora de la trilogía Mundo de Tinta. Junto con ella se va a presentar el escritor veracruzano Adolfo Córdoba. A lo largo del día, dentro de las redes sociales del Fondo de Obras Niños, se van a transmitir felicitaciones para niñas y niños que enviaron en video, autores de la editorial Oliver Jeffers, Anthony Brown y Sol. En fin, son más o menos las actividades que tenemos planeadas. En el caso específico de la celebración por el Día del Niño, bueno, pues no podía ser menos y tenemos un 35% de descuento en nuestras colecciones infantiles A la Orilla del Viento, A Través del Espejo, los primerísimos, y los especiales A la Orilla del Viento. En realidad se trata de colecciones infantiles y juveniles, pero bueno, básicamente dedicadas a este sector. Las tenemos todas con descuento hasta el próximo día 3 de mayo, hasta el 5 de mayo, participen de nuestras actividades y además a que ingresen a elfondoenlinea.com, pues para hacerse parte de nuestras promociones. Noticias 22, Oscar Cortés. Y bien, vamos a hacer una pausa, pero antes queremos invitarlos. Mañana es el Día del Niño y, por supuesto, hay muchísimas actividades. Teatro UNAM va a presentar diferentes obras dedicadas a los pequeños de casa. La invitación es que ustedes se conecten a el enlace que aparece justamente en este momento en pantalla, Teatro UNAM, para que puedan disfrutar de esta propuesta en el Día del Niño. Momento para hacer una pausa. Tenemos más al volver. Y haremos un recorrido de gran agilidad visual y precisión descriptiva a través del conjunto de tesoros arquitectónicos custodiados por el Patrimonio Nacional. Los cristianos conversos, moriscos y sarracenos aportaron exotismo frente a la austeridad de los arquitectos hispanos, cuyo fundamento era la piedra. Así nació la arquitectura mudéjar. Tesoros de la Corona, serie de estreno, martes 18 horas. ¿Qué sería realmente del arte sin la locura? Tu mente se va y no sabe realmente cuándo volverás, ¿no? Muchos artistas han sacado partido de ella para crear. Van Gogh, Schumann, Claudel y Virginia Woolf. Y algunos de ellos han realizado grandes obras. No es que estemos locos, es que el ser humano es extraordinario. Locura, capítulo de estreno. Ramón Jenner presenta Esto es Arte. Series estelares, sábado, 21 horas. Bien, continuamos. Noticias 22, Rafael, es miércoles de Visión. Seguramente algo que tiene que ver con la pandemia. Vamos sí. Con Ileana Rodríguez Santibáñez. ¿Dónde vas? Para México. Sabemos que en tiempos de coronavirus el panorama puede ser desalentador justamente por la interrupción de las cadenas de valor, las cadenas de suministro, pero dentro de todo ese panorama negativo a nivel mundial, hay que decirlo, dos buenas noticias para México en días recientes. El primero tiene que ver con que ayer justamente la Secretaría de Economía ya puso básicamente un comunicado de prensa por parte de Graciela Márquez, la Secretaría de Economía, donde ya anuncia que se ha terminado justamente la negociación o renegociación de la modernización de un acuerdo económico de asociación con la Unión Europea, que es conocido básicamente como el TELCUEM o Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ese es un acrónimo coloquial que se utiliza para denominar a este gran acuerdo de cooperación económica. Y esto es importante porque es un acuerdo que data de casi 20 años atrás, que requería de una modernización, y justamente desde el 2016 a la fecha se habían estado reuniendo los negociadores para tratar de ampliar la visión y la actualización,
y hacerlo todavía mucho más dinámico. Por ejemplo, ampliar lo que tiene que ver con las compras de gobierno, que es muy importante porque esto lo que permite a todos los empresarios de nuestro país es la posibilidad de venderle a los gobiernos locales de los 27 miembros de la Unión Europea. Ya estoy descontando, por supuesto, al 28º miembro que es el Reino Unido y que se encuentra en el acuerdo de separación. Por eso decimos que 27. Los mexicanos, los hombres y mujeres de negocios, podrían venderle a los gobiernos locales y ampliar la capacidad y posibilidad de ser mucho más competitivos y ya no solamente con nuestro vecino del norte y con otros estados donde tenemos tratados de libre comercio, sino con un socio muy fuerte, es nuestro tercer socio comercial y que básicamente tenemos un dinamismo de intercambio de 75 mil millones de dólares, que fue lo que se generó en el año pasado. Así es que esto va a ser muy importante. Compras con gobierno, se innova con temas como de energía que no se tenían anteriormente con el Telcuem y estos 27 miembros. Se amplía también el tema de lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, tema importante para los europeos y que también tiene que ver con energías limpias y la transición de todo lo que son los combustibles que generalmente y tradicionalmente conocemos y tenemos hacia la transición de energías limpias, donde ellos son pioneros y que también va a favorecer los entornos de inversión en el territorio mexicano. Ese es otro renglón también importante que se amplía con la nueva negociación, temas de inversión, pero también temas de anticorrupción, que son temas que eran poco comunes en los tratados comerciales. La capacidad de que nosotros observemos las buenas prácticas de aquellos estados, pero que también ellos puedan también emitir opinión sobre aquellas regulaciones incumplidas y que puedan tener como origen justamente algunas prácticas de cohecho, peculado y otras que puedan incidir en la composición de este concepto de corrupción. Eso por una parte, pero también buenas noticias en el ámbito económico para México tienen que ver con que el 1 de julio de este año se espera que por fin entre el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC, que reemplaza en un nuevo tratado a lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como el Tratado de Libre Comercio América del Norte, otro tratado muy importante que dinamiza a México respecto a nuestros socios comerciales. Así es que muy buenas noticias para México dentro de toda esta situación de la pandemia. Eso es muy importante porque sobre todo reflexionando en los momentos y en el impacto que va a tener en la economía el COVID-19, es necesario voltear a ver a los vecinos, no solo por las acciones que están tomando, sino cuál va a ser esta nueva relación. Se ha hablado mucho, Ileana, después de la pandemia, de un nuevo orden. ¿Qué tan cierto, qué tan cercano está esto a una realidad? Bueno, es muy difícil conocer todavía o dimensionar el impacto que la pandemia va a tener. Yo no lo veo tanto como que vaya a haber una reconfiguración de un nuevo orden mundial, pero sí sin duda habrá estados que en este momento estén capitalizando la situación porque están saliendo de esta parte de la pandemia y que serán los primeros otra vez en tratar de regresar a una aparente normalidad. Eso les da un impulso con una mayor competitividad, pero de ninguna manera define un nuevo orden mundial hasta este momento. Tampoco es el abandono de la globalización como algunos han afirmado. No hay las bases suficientes en la investigación para decir que esto va a ocurrir, sobre todo cuando estamos hablando de estas cadenas tan articuladas a partir de los tratados de libre comercio, que son un signo de esta globalización que sigue andando. Entonces, me parece que no podríamos todavía aseverar un orden mundial nuevo. No. ¿Por qué? Porque el andamiaje internacional ahí permanece. Una organización de Naciones Unidas y en el tema de comercio para establecer reglas claras y mucho más justas, que sirve como un referee justamente entre esta inequidad y en estas diferencias económicas entre estados, la Organización Mundial de Comercio, que también se aproxima hacia una reforma que están impulsando los propios estados. Algo innovador e importante hay que decirlo también en el juego económico es que en Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde solamente entran aquellos estados que tienen una capacidad económica relevante, aparecen economías emergentes nuevas. Se acaba de aceptar por la OCDE justamente a Colombia, México ya era parte,
desde la década de los 90, pero ahora ya también entra Colombia en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, eso también va a ser mucho, muy positivo para el continente americano, que cada vez haya más miembros de nuestro continente, más estados como miembros en aquella organización. Entonces, estamos viendo este andamiaje institucional internacional que se acrecenta, que se incrementa, pero que no se abandona las viejas estructuras que son en todo caso lo que señalarían un nuevo orden mundial. La pandemia es una desgracia, es lamentable, el mundo va a sufrir consecuencias importantes en todos los niveles, sí, sin duda, pero no en este momento se visibiliza todavía quién va a ser punta de lanza para orquestar una nueva iniciativa a nivel mundial. Estados Unidos sigue siendo una entidad hegemónica, sigue teniendo capacidad económica, sigue teniendo capacidad militar, pese a la pandemia y ser el número uno con la mayor cantidad de muertos. Entonces, creo que hay que estar atentos a una revolución, en todo caso teórica, que dé sustento a esta transición de nuevos jugadores, pero que en este momento siguen siendo los cinco más poderosos, que además son parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que siguen siendo Estados Unidos, Rusia, China, Francia, y por supuesto, no podemos olvidar otros jugadores que por ahí están. No podemos decir Alemania, porque Alemania no es miembro del Consejo de Seguridad, pero es uno de los miembros de la Unión Europea que junto con el Reino Unido, que es el quinto miembro del Consejo de Seguridad, siguen siendo todavía las grandes potencias en este juego del crucigrama internacional. Wow. Bueno, muchas cosas a considerar. Por supuesto, estamos en un cambio de paradigma y eso no necesariamente quiere decir que sea totalmente opuesto a lo que hoy estamos viviendo, aunque tenemos la oportunidad de mejorar, en todo caso, las cosas. Muchísimas gracias, Ileana, por estas reflexiones. Ya nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Hasta pronto. Ay, se quedó en el tintero lo de Kim Jong-un. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música. Hoy celebrando el Día Internacional de la Danza con la Compañía Nacional de Danza. Muchas gracias. Gracias a ustedes por conectarse. Gracias en cabina. Gracias, Laura Weman, Ileana. Nos vemos mañana. Chao. Thank you.